encantado, queridos amigos de aquí, de Montehermoso, estoy encantado de confirmar todos los años vengo a este grupo pues numeroso de chicos y chicas que van a recibir el sacramento que les completa como maduros en la fe. Es decir, hay tres sacramentos que se llaman de la iniciación cristiana que habéis recibido vosotros. ¿Habéis recibido todos el bautismo? Sí. ¿También la primera comunión? Sí. O falta la confirmación, que os posibilitará estos tres sacramentos que hoy completáis, lo que se llama la madurez cristiana, otros dos sacramentos que se llaman de la vocación, que son el matrimonio, que es una vocación, y el orden sacerdotal, que es otra vocación. Y os quedan otros dos sacramentos para completar los siete, que son los que se llaman los sacramentos de la sanación, que es el perdón de los pecados o la confesión, y el sacramento también de la unción de enfermos. Por tanto, estos chicos y chicas están recibiendo un sacramento que les dice que son cristianos maduros en la fe. Pero estoy seguro que cuando yo digo esto, enseguida suscitan los padrinos, en los padres, en los amigos, pero estos chicos y chicas no están maduros en la fe si no van a misa los domingos muchos de ellos, si les cuesta mucho decir que son cristianos, si tienen más dudas de fe que yo que sé, si no saben lo que creen, si... Pues sí, pero sin embargo la Iglesia cree en ellos y apuesta por vosotros. ¿Que os quiere? No exige nada, porque la Iglesia no suele buscar ningún interés de nada ni de nadie. Hay otras instituciones que sí buscan intereses con vosotros, pero nosotros ninguna, solamente os queremos y por eso confirmamos. Es la única razón por la que estamos aquí. Entonces, ¿qué es un cristiano maduro en la fe? Pues un cristiano maduro en la fe tiene siempre tres claves, y termino, voy a ser muy breve. Primero, un cristiano maduro en la fe es el chico o la chica que se ha encontrado con Jesús. Que Jesús está vivo. Lo que le pasó a Pablo, que no creía en Dios, creía en Dios pero no creía en Jesús, y un día se encuentra en el camino de Damasco, y él va a transmitir su fe diciendo estas palabras: yo creía que Jesús era un difunto, un muerto, y de pronto he descubierto que Cristo está vivo. Eso es un cristiano. El que se ha encontrado con Cristo vivo. Con Cristo vivo se encontró la Madre Teresa de Calcuta y San Pedro de Alcántara y Don Honorio, que voy a regalar el último libro que hemos publicado sobre él. Son hombres y mujeres que se han encontrado con Jesús y que les ha cambiado la vida. Porque encontrarse con Cristo es lo mejor de la vida. Es lo único que no lo podemos perder. Podemos tener en esta vida más o menos salud. Podemos tener en esta vida más o menos problemas. Podemos tener en esta vida más o menos suerte. Pero lo que no podemos perdernos es a Jesucristo, porque es vivir la vida en blanco y negro, no es vivir la vida en la luz y en el gozo de haber encontrado. Por eso es lo primero. Yo siempre comento que tuve la suerte de conocer, por ejemplo, a la Madre Teresa de Calcuta. Yo viví muchos años en Italia, en Roma, y tuve la suerte una vez, dos veces la salud de la Madre Teresa, ¿no? Y recuerdo que en una rueda de prensa le preguntaba a un periodista algo así como cuál había sido el secreto de su vida. Eso para mí no cristiano. Y ella dice con mucha gracia, era muy bajita, era muy pequeña, llevaba el sari, era, como sabéis, es el lo que utiliza la mujer india. Ella lo acogió como hábito de las religiosas de Calcuta, se puso en el sari una cruz, y ella le dijo a aquellos periodistas: ¿queréis que os cuente cuál es el secreto de mi vida? Se llama haber conocido a Jesús. Jesús es el secreto de mi vida, no tengo otro secreto. Y cuando uno cuenta un secreto, enseguida dice: no se lo contéis a nadie. Ella dijo con mucha gracia, contárselo a todo el mundo. Segundo, no se puede ser cristiano maduro en la fe sin la Iglesia, sin la parroquia. Con todo mi respeto, si esta tarde no estuviese aquí el obispo, no habría confirmaciones. Si no está el sacerdote, no habría misa. Si no se pone a confesar, no habría perdón de los pecados. Si no estuviesen los catequistas, no se anunciaría la palabra y el evangelio a los niños. Necesitamos, para conocer a Jesucristo, necesitamos la Iglesia. Con todos sus defectos, con todos los fallos que nos tiene, la Iglesia sigue siendo la que nos da a Jesucristo. Y es verdad que tiene defectos y pecados y fallos, claro, es verdad, por supuesto, a lo largo de la historia. Pero también ha tenido gente como Teresa de Calcuta, Francisco de Asís, Pedro de Alcántara, los últimos nobles de la paz, millones de misioneros en el mundo, de catequistas, trabajando con los más pobres. La misma ONU reconoce que trabaja con el SIDA como nadie. El 40% de los enfermos de SIDA están atendidos por la Iglesia Católica. Eso puede ser también. Millones y millones de hombres y mujeres que trabajan como nadie al servicio de los pobres.
instituciones no le llegan a la Iglesia ni a la altura del Benito, ni a la altura del Benito, con todo lo que diga, con todos nuestros defectos y nuestros fallos. Pero la Iglesia le da a Jesucristo. Y termino tercero. No podemos ser cristianos maduros en la fe si no perdonamos y amamos. Yo lo repito mucho a los jóvenes. Les cuesta mucho a la sociedad de perdonar, reconciliarse y encontrarse. A veces me dicen a mí los matrimonios. Es que siempre en mi matrimonio siempre perdono yo y siempre respondo. Porque eres el que más amas. Porque la persona que más ama, más perdona. El que no perdona nada es que no ama nada, o muy poco. Por eso los padres y las madres que estáis aquí, las madres sobre todo, perdonáis casi todo a vuestros hijos, porque les queréis mucho. No así a otras personas que están quizás a vuestro lado, que las queréis menos, por lo tanto les perdonáis menos. Dios es amor, porque Dios siempre perdona. Y por eso no se puede ser cristiano si no perdonamos. Decía el padre Lacordaire, predicador de Notre Dame en París, esta frase que a mí me impresiona mucho. ¿Quieres ser feliz un instante? Véngate. ¿Quieres ser feliz toda la vida? Perdona. Yo solo conozco a la gente feliz que conozco, son la gente que perdona y ama. Decía el cardenal Mercier, arzobispo de Bruselas, esta frase que es preciosa. Yo la repito mucho. Me acuerdo que una vez me invitó a un foro de laicos, de ateos, a predicar, a dar una conferencia. Y cuando se lo dije, le impresionó mucho. Un foro de laicos, que además tuve el salón lleno. Y cuando le expliqué yo esta frase del cardenal Mercier, mucho me impresionó. Dije esta frase: el primer ateo del mundo fue el hombre que no amó. Una persona que ama nunca es atea, porque la persona que ama ya ha conocido el amor, y Dios es amor. Y un cristiano que dice que tiene mucha fe y no ama es un ateo. ¿Por qué? Porque en el fondo no está poniendo la práctica del Dios amor, que es amor y entrega. Por eso haber conocido a Jesucristo es conocer el amor. Y cuando a veces dicen muchas veces los padres, es que mi hijo ya se retiró de la iglesia, no tiró un colegio, ya no cree, pero es buen chico y quiere, mira, tiene una novia ahora y la quiere mucho y tal, acabará encontrando otra vez a Dios, porque Dios es amor. Y quien entra en el dinamismo del amor acaba conociendo a Dios.